Hola amigos del canal, ¿cómo se encuentran? Hoy me desperté con ganas de entrenar. Voy a enseñarles a hacer un batido antes de ir a la ruta y voy a hacer rodillos. También les quiero enseñar cómo uno se ancla y se desancla en los rodillos para que no se caigan. Espero que les guste este video y vamos allá. Pero antes de eso, toca limpiar todo este reguero, hacemos el batido, les voy a enseñar a hacer un batido y vamos a ir a entrenar en rodillos. Vamos amigos. Les voy a enseñar a hacer un licuadito que yo hago antes de ir a entrenar. Yo utilizo leche de soya, un poquitico de chocolisto. ¿Por qué chocolisto? Porque la vez pasada estaba viendo la información nutricional y esto me dice que me aporta 150 calorías con un vaso, con dos vasos de leche y solamente con agua 80 calorías. Pero yo no le hago esto con leche, sino le echo lo que es la leche de soya, un poquito de avena, avena normal, una hojuela, granola cuando ya esté listo el batido y si quieren lo pueden complementar con galletitas de ajonjolí. Entonces vamos a hacer el batido y ya les digo cómo se mezcla. Pues amigos, entonces como les dije, vamos a utilizar esos ingredientes, todo ahí revuelto en la licuadora. ¿Cómo lo hago yo? Una cucharita de leche de soya, echamos dos y una y media, echamos chocolisto, más o menos yo mido dos cucharas y media, y por último la cucharadita así más o menos. Esto no le he hecho leche, no le he hecho nada, sino con agua. El chocolisto pues le da sabor, lo deja dulce, conectamos y revolvemos todos los ingredientes. Listo amigos, ya después de revuelto tenemos un batido con carbohidratos, calorías, yo le aporto esto unas 250 calorías, lo servimos. Y para complementar, la granola. Como les digo, lo pueden complementar también con unas galletas integrales. Ya quedó chocolisto, leche de soya, avena y granola. Espero que lo disfruten y ahora sí, vamos a entrenar después de tomarnos este delicioso batido. Ya nos vemos amigos. Esta perrita que rebatió de entrenamiento. Listo amigos, ya nos acabamos el batido. Ahora nos vamos a ir a poner el uniforme y vamos a enseñarles cómo se equilibra en el rodillo, cómo nos anclamos. Eso sí, con muchas recomendaciones que les voy a dar en este día. Vamos amigos. Amigos, ya tenemos listo el uniforme, lista zapatillas, lista medias. Vamos
vamos a ponerlo y vamos a ir a entrenar y a explicarles cómo es lo de los rodillos, cómo se ancla y cómo podemos iniciar. Hagamos lo que hacían en un programa tan pasaclado, hacían así y ya estaban listas. Entonces, listo amigos, yo me encuentro listo, preparado para ir a entrenar. Hoy me puse este uniforme, es un uniforme con el grupo que yo salgo, el patrocinador es Pedro Arepas. Es una persona que nos ayuda con la mitad de los uniformes, es un grupo con el que yo estoy saliendo. Si quieren saber acerca más de este grupo, déjenos los like, comentarios y hacemos un video presentando el grupo con el que yo salgo. Amigo, ahora sí, vamos a entrenar. Bueno amigos, ya estamos listos, voy a bajar mi bicicleta. Recomendaciones importantes antes de salir: debemos revisar la presión de las llantas, mirar los cambios que se encuentren muy bien, tener la cadena muy bien lubricada, bicicleta limpia, revisar frenos. Uno nunca sabe lo que se le espera en la ruta y es mejor estar prevenido. También llevar el repuesto de la bomba, llevar la manguera, llevar todos los implementos para despiche. Amigos, muchas veces me ha pasado de que se me olvida llevar la manguera, la bomba, y eso es complicado porque a veces la gente desconfía mucho por la seguridad. Pero nada amigos, siempre tener que revisar la bicicleta que esté muy bien estado. Hoy como les dije, les voy a enseñar cómo debemos practicar los rodillos. Me puse los tenis para explicarles cómo fue que yo inicié para mantener el equilibrio en los rodillos. Y ya después pasaremos a las zapatillas, ya con esto, con los anclajes, para que ustedes también aprendan a hacer. Todo está en la práctica y poco a poco yo sé que ustedes lo van a ir logrando, ¿no? Entonces pasamos a los rodillos. Ya tenemos listo el rodillo, vamos a empezar con la práctica. Como les he dicho, es mejor utilizar las zapatillas, no vayamos a iniciar de una vez encalado porque sé que nos vamos a caer. Siempre tener algo para sostenernos, una pared, una silla, algo para no caernos, ¿vale amigos? Entonces demos inicio. Primero, pues, botamos la silla en los rodillos y entramos nosotros, ¿vale? Después de que estemos en los rodillos, nos sostenemos, como les dije, con zapatillas. Colocamos los pies como si tuviéramos las calas y nos impulsamos. Nos subimos siempre sostenidos de algo. Después de que estemos sobre la silla, comenzamos a dar pequeñas pedaladas, suave, y subimos nuestro cambio a nuestro acomodo, nos sentamos más cómodos. ¿Cuál es la idea? Que no dejen de pedalear. Ustedes dejan de pedalear, lo más seguro es que se vayan a caer, siempre sostenidos con algo. Mantenemos. Entre más rápido vayan, muchísimo mejor, porque van a tener ahí el equilibrio. Tratan de soltarse de a poquitos, suave, y siempre manteniendo la cadencia para que no pierdan el equilibrio. Cuando ya se sientan confiados, pueden soltarse y tenerse poco a poco. Después de que ustedes tengan la confianza, pueden coger la cicla y siempre mirando hacia el frente o mirando el equilibrio acá de la llanta contra el rodillo. Ya después de que ustedes lleguen a este punto, ya es mucho más sencillo, ya es más fácil, ya se pueden sostener. Si ustedes ya se sienten confiados, podemos pasar al siguiente nivel, que va a ser con calas. Pero mientras tanto, con mucha confianza. Al inicio sé que va a ser un poco complicado, van a sentir miedo, pero es de todo. Siempre se llega a este punto con la práctica. Entonces amigos, vamos a darle hasta que podamos llegar al siguiente nivel, que va a ser encalados. Vale amigos, ya después de que ustedes queden listos, ya pueden pasar a las zapatillas.
amigos, ustedes después de que lleguen a este punto, ya la forma más fácil de bajarse, sostenerse. Si ustedes ya se encuentran más prácticos, frenan, tienen la cicla y bajan. Mi recomendación, no bajen con los dos pies porque se pueden pegar en la ingle. Entonces, compré primero, después el otro. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel, que va a ser con las zapatillas. Listo amigos, ya pasamos al segundo nivel. Yo tengo puestas mis zapatillas. Importante, siempre tener algo al lado para poderlos tener. No nos confiemos porque, ya saben, primero la seguridad. Lo mismo, inclinamos la cicla y enganchamos. Listo, subimos, mantenemos el freno oprimido para subir y lo mismo, enganchamos. Ya como nosotros sabemos que estamos más prácticos, ya mucho más sencillo, mantenemos el equilibrio y seguimos. Es lo mismo que con las zapatillas, pero ya enganchados. Ya toca que tengamos mucho cuidado ya en esta parte. Y acá ustedes siguen pedaleando, siguen entrenando lo que quieran entrenar. Normalmente yo entreno entre media a una hora. Entonces esta es la forma ya más sencilla de subir. Como les digo, importante tener algo al lado para tenerse. Eso amigos, ya terminamos de entrenar, nos vamos a desenganchar. Esa parte hay que tener mucha precaución, mucho cuidado para no irnos a caer. Vamos, pedaleamos suave, desenganchamos, ya estoy desenganchado, frenamos la cicla, bajamos el pie. No es más amigos, esa es la forma un poquito difícil. Ahora la vamos a hacer un poquito más fácil para que no tengan riesgo de que se lleguen a caer. Entonces, seguimos la pedalada. Como les dije, tener algo siempre al lado para tenernos. Sacamos el brazo, tenemos, frenamos o dejamos que la cicla frene, desenganchamos, lo mismo, bajamos un pie y a tierra. Listo amigos. Por el día de hoy, no es más el video. Espero que les haya gustado estas recomendaciones, el batido que hago antes de entrenar. Y nos veremos en un próximo video. Suscríbanse que me ayudan muchísimo. Dale like a este video si les gustó y nos veremos en un próximo entrenamiento o en la próxima ruta. Chao, chao.